amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les tengo esta deliciosa receta y muy nutritiva, que es un jugo verde para que podamos desintoxicar nuestro organismo desde casa. Ahorita que estamos en cuarentena y le estamos empacando sabroso a la comida, hay que desintoxicarnos y sobre todo bajar un poco de peso. Este jugo realmente es muy sencillo para que tú lo puedas hacer. Yo me lo tomo aquí con mi esposa desde casa y realmente nos ha ayudado bastante. Así que te dejo los ingredientes. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para la preparación de nuestro jugo. En cada verdura o fruta les voy a decir los beneficios y propiedades que contiene cada una de ellas. Vamos a utilizar una manzana. La manzana es rica en antioxidantes y mejora sobre todo mucho nuestra digestión. Vamos a ocupar un pepino. El pepino contiene ácido fólico, vitamina C y es auténtica base nutritiva. Dos pequeños jengibres. El jengibre contiene una sustancia que se llama gingerol. Esa sustancia tiene grandes propiedades medicinales. Vamos a utilizar un limón. El limón, ustedes saben de antemano que tiene un alto contenido en vitamina C y nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico. Un ramito de perejil. El perejil realmente es un elemento diurético, depurativo y capaz de eliminar la grasa. Vamos a utilizar un ramito. También vamos a utilizar 3 tallos de apio. El apio puede ayudarnos a obtener suficiente potasio y sobre todo mucha fibra. También vamos a utilizar por último un nopal. Aparte de la riqueza que tiene fibra el nopal, nos ayuda a la reducción y la absorción de la grasa a nivel intestinal. También se me pasaba comentarles que vamos a utilizar un vaso de agua. Vámonos a la preparación, amigos. Aquí tengo ya rebanado mi pepino, lo que vamos a utilizar de nuestro apio solamente va a ser el puro tallo y lo vamos a ir rebanando en trozos poco a poco. Ya que tenemos todos nuestros ingredientes rebanados, los vamos a ir incorporando poco a poco a nuestra licuadora. Muchos van a decir, oye, pero ¿por qué los partiste, no? Esto es para ayudar un poco y se nos pueda moler todo muy bien. Ahí está el pepino, la manzana. Les voy a comentar que yo nada más utilicé lo de un jengibre. El jengibre es un poco fuerte, entonces nada más ocupamos uno. Yo aquí ya puse el pepino, la manzana y el jengibre. Ya le vacié el vaso de agua. Los voy a moler un poco para que no se nos vaya a saturar la licuadora. Y después incorporamos los demás ingredientes. Ahora incorporamos el nopal, el perejil y por último el apio. Pues así quedó nuestro delicioso jugo verde. Es momento de probarlo, ustedes en casita, para que se lo puedan preparar. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya encantado esta deliciosa receta y muy nutritiva. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita, dejarme sus buenos comentarios y sobre todo compartan mi video. Nos vemos en el próximo video.